Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo como veis estoy por aquí de vuelta con un nuevo vídeo y hoy os vengo a enseñar una review de mi nuevo horno y microondas de Zecotec. Ya sabéis que colaboro con ellos desde hace muchísimo tiempo, de hecho ya habéis visto más reviews en el canal donde os enseño la nevera que me enviaron y la placa de cocina. Y también me han querido ayudar, por supuesto, con el horno y el microondas. De hecho, este vídeo que os estoy grabando hoy, la verdad es que me hubiera encantado enseñaros cómo quedaba el horno y el microondas puesto en mi nueva cocina. Pero no ha podido ser así. Hace ya unas cuantas semanas que tengo el horno y el microondas en casa y no me parecía bien esperar tanto tiempo para hacer la review. Con lo cual, por eso he decidido adelantarlo y enseñarlo en un vídeo aparte. Bueno, pues antes de empezar con la review, quiero dejar muy claro desde el primer momento que ya sabéis que siempre os doy mi opinión personal. Esto no es un vídeo patrocinado, es decir, yo no cobro por hacer este vídeo. Independientemente de si cobrara o no, que sepáis que siempre os voy a decir mi opinión personal, tanto si me gusta como si no. De hecho, lo vais a ver que a lo largo del vídeo os voy a ir contando todas las características, las que más me gustan y las que no. Bueno, pues dicho esto, ahora sí vamos a ver el microondas, que es el modelo Grand Heat 2350. Y vamos a empezar hablando de su diseño. Como veis, es en color negro, súper elegante, que queda bien con cualquier cocina. De hecho, mi cocina va a ser blanca, ahí os hago un poquito de spoiler. Y vais a ver lo chulo que queda cuando esté puesto. Después, en el panel de mandos tenemos varios botones y una rueda. Y en la parte de abajo tenemos el pulsador para abrir la puerta. Yo que mi microondas actual, que también es de Zecotec, estoy acostumbrada a abrir la puerta tirando, la verdad es que se me hace un poco raro tener que pulsar el botón para abrir la puerta. Pero la verdad es que entiendo que lo hayan puesto de esta forma porque así queda como mucho más elegante. Y si abrimos la puerta nos encontramos con que su revestimiento es de acero inoxidable, lo que hace que se limpie súper bien. Y luego también tiene plato giratorio. Y aquí tengo que hacer hincapié en que yo vengo de un microondas que no tiene plato y también me resulta un poco extraño que este lo tenga. La verdad es que me había acostumbrado a que no tuviera plato y que este lo tenga no significa que funcione peor. Todo lo contrario, funciona estupendamente bien. Y es que no lo pude coger sin plato porque Zecotec no tiene ningún modelo encastrable que no tenga plato. Y ahora vamos a pasar a ver un poquito sus características principales. Cuenta con 23 litros de capacidad, que está súper bien. Yo para el uso que le doy creo que no me hace falta más. Cuenta con 900 vatios, que los vamos a poder dividir en 6 niveles de potencia. Y luego cuenta con un grill de 1000 vatios de potencia para conseguir unos gratinados uniformes y rápidos. Y después cuenta con 9 funciones preconfiguradas, pues para hacer, por ejemplo, leche y café, arroz, pasta, patatas, etcétera, etcétera. Bueno, y algo que me ha gustado muchísimo del microondas y que nunca lo había tenido hasta ahora es que cuenta con un modo de programación. Es decir, nosotros le podemos dejar programado para que se encienda en uno de los menús que trae. Pues, por ejemplo, queremos hacer arroz al microondas, que yo lo suelo hacer casi siempre en él y queda súper rico. Y lo queremos tener para las 2:30 de la tarde. Pues nosotros lo dejamos programado para que se encienda a esa hora y lo tendremos listo cuando lleguemos de trabajar, del instituto o de donde estemos. Bueno, y ya por último deciros que también cuenta con un sistema de bloqueo para los niños, es decir, para que los niños no puedan ponerlo en funcionamiento toqueteando algún botón, pues cuenta con un bloqueo para que este no se ponga en funcionamiento. Bueno, pues ya hemos terminado de ver el microondas y ahora vamos con el horno, que es el modelo Bolero Exa V3000. Bueno, ya os adelanto que el horno es una pasada, me enamoró desde el primer momento. Yo que vengo de un horno industrial, que la verdad es que hornea súper bien, pero se quedaba corto en algunos aspectos. Con lo cual para mí este horno de verdad que es un cambio súper importante. Y además es que tiene varias ventajas que ahora os voy a explicar y que a mí me parece que están súper bien. Y lo primero de lo que os voy a hablar es de su diseño. También es en negro, muy elegante, a juego con el microondas. Y como veis no tiene botones, su control es totalmente táctil. Y si os fijáis, aparte del panel táctil, tiene dibujado una rayita. Bueno, pues ahí vamos a poder subir o bajar la temperatura, el tiempo de nuestro horno de una manera súper fácil, simplemente con arrastrar el dedo por encima de este panel.
y en la parte de la derecha nos encontramos un departamento donde va alojado el agua. Y es que una de las características principales es que es un horno a vapor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo vamos a poder usar como un horno normal, también lo vamos a poder usar de una forma combinada, es decir, usando horno y vapor, y también lo vamos a poder usar solamente como si fuera un horno a vapor. Esto es algo que creo que está súper bien, porque así tenemos todo el abanico de posibilidades y vamos a poder cocinar de una forma u otra dependiendo de lo que queramos hacer y los resultados que queramos conseguir. Y si abrimos la puerta, para mí lo primero que me llamó la atención fue su revestimiento, es decir, el material con el que está hecho por dentro. No sé si conocéis las típicas cazuelas o paelleras que son las de toda la vida. Bueno, pues el material con el que está hecho el horno me recuerda a ese material. Y es que ese material del que os estoy hablando se limpia súper bien. Es comodísimo. Si se queda algo pegado, simplemente pasando una bayeta se va. De verdad, para mí esto es una ventaja muy importante. También tenemos la típica bandeja normal del horno y una segunda bandeja que es la bandeja de vapor, así como la típica rejilla que traen todos los hornos. Y también nos vamos a encontrar un detalle muy importante que también me gusta muchísimo, una sonda de calor. ¿Y para qué vale esta sonda? Pues para poder cocinar carnes y pescados en el punto exacto que nosotros queramos, así como guías telescópicas para poder sacar fácilmente la bandeja del horno sin riesgo a quemarnos. Yo esto es algo que tampoco había tenido anteriormente en un horno y me parece súper práctico. Y si alguien las tiene, estoy segurísima de que me dará la razón. Y si nos fijamos en la puerta, tiene 4 capas de cristal. Esto hace que sea mucho más eficiente porque no se pierde el calor interior y también hace que cuando vayamos a tocar el horno por fuera no nos quememos. Y un dato importante, que todavía no os lo he dicho, es que cuenta con 72 litros de capacidad. Después cuenta con 14 funciones que nos van a permitir cocinar cualquier tipo de alimento. No las alcanzaréis a ver, pero están todas descritas en el manual de instrucciones y las podemos ver aquí. Y entre sus funciones cuenta con algunas como por ejemplo fermentación, que esto es perfecto para hacer masas y yogures, y otros modos como pueden ser el de descongelación y el de asado. Y este modo es el que nos sirve para la sonda de calor. Y lo que vamos a hacer va a ser colocar la sonda dentro de pues, una pierna de cordero, un asado, un redondo, lo que nosotros queramos hacer, y le vamos a indicar la temperatura a la que queremos que quede su interior. Y cuando llegue a esa temperatura que le hemos indicado, el horno se va a apagar el solo. Con lo cual esto es estupendo, porque así nos vamos a asegurar de que nos va a quedar perfecta. Otra cosa con la que cuenta y que a mí me gusta un montón es con un precalentamiento rápido. De esta forma pues vamos a tener el horno precalentado en un tiempo menor y además al precio que está la luz, la verdad es que se agradece bastante que tenga esta función. Y por el contrario también cuenta con un sistema de enfriamiento rápido. Si hemos acabado de cocinar y queremos limpiar nuestro horno rápidamente para volver otra vez a colocar las bandejas dentro de él, pues podemos poner esta función y lo tendremos frío en menos tiempo. Y por último y no por ello menos importante, deciros que su clase energética es A+. Bueno, eso sí, lo primero que hice antes de usar el horno fue limpiarlo como indican en el manual de instrucciones. Bueno, pues una vez realicé este paso, entonces sí que me puse a cocinar con él. Y lo primero que hice fue unas barras de pan, ya que en mi horno normal había intentado hacerlas varias veces, pero nunca había obtenido muy buenos resultados. Y he de decir que el resultado no quedó nada mal, pero es bastante mejorable. Por eso en este vídeo no os voy a enseñar la receta, pero os aseguro que en el momento que consiga unas barras de pan perfectas, os subo la receta al canal para que la tengáis. También probé hacer una plancha de brazo de gitano, un bizcocho y más recetas. Y la verdad es que todas ellas me han quedado muy bien. Con esto lo que os quiero decir es que hasta ahora, el poquito tiempo que lo he usado, la verdad es que estoy encantada con él. Bueno, aquí tengo que decir que yo, como vengo de mi horno anterior, tenía muy claro que quería un horno pirolítico, es decir, un horno que se limpiara el sol. Para mí era súper importante. Pero ¿qué pasa? Que cuando me puse a mirar hornos, me di cuenta que esta función no siempre era lo que prometían. Es decir, dependiendo del horno, pues esta función va perfectamente o por el contrario, pues puedes llegar a tener ciertos problemas con ella. Eso sin hablar de lo que consume el hecho de limpiar el horno en la función de pirólisis. Bueno, pues cuando vi que este horno tenía limpieza a vapor y me informé un poquito de este tema, la verdad es que me hablaron súper bien, porque lo bueno que tiene es que si este sistema lo usamos pues cada 2 o 3 veces como mucho cuando pongamos el horno, vamos a mantener nuestro horno como el primer día. Y esto es tan fácil como poner la función de vapor y cuando acabe,
pasamos un pañito y nos va a quedar el horno como nuevo. De hecho, tampoco se me ha llegado a ensuciar como para enseñaros cómo queda, pero sí que después de uno de los usos sí que se me quedaron unas manchas por la parte de abajo y fue tan sencillo como pasarle una bayeta y es que quedó perfecto. Y por supuesto, si os interesa tanto el microondas como el horno que os estoy enseñando, ya sabéis que los enlaces siempre os los dejo abajo en la cajita de información y en el primer comentario fijado para que podáis ir directamente a la página de Cecotec para ampliar allí un poquito más los conocimientos si queréis, aparte de lo que yo os estoy diciendo. Y os voy a empezar hablando del microondas. Como os decía antes, yo que vengo de un microondas sin plato, pues la verdad es que este cambio se me hace un poco extraño, ya que el microondas sin plato se limpia súper bien. Yo estoy encantada con ese microondas y saltar a un microondas con plato es como volver hacia atrás. Pero bueno, como era la opción que tenía, sí o sí, si lo quería encastrable, pues por eso es por lo que lo tengo. Pero he de decir que, quitando ese detalle, el microondas funciona perfectamente y además tiene ese punto a favor que os he dicho, y es que lo podemos dejar programado, que a mí me encanta. Bueno, y ahora vamos con el horno. Y aquí poco tengo que decir, porque la verdad es que no lo he encontrado todavía ningún pero al horno. El uso que he tenido con él me ha fascinado. Como os digo, mi horno anterior era completamente distinto, no me permitía hacer grandes cosas, simplemente poner tiempo y temperatura, y que este me permita ajustar tantos parámetros para mí es una auténtica maravilla. Vamos, que si estáis pensando en comprar un horno, barajéis esta posibilidad porque de verdad que está súper bien. Así que por mi parte, de verdad que totalmente recomendado. Y hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que sobre todo os haya sido de ayuda pues para aquellos que estéis buscando compraros o bien un microondas o un horno. Ya me diréis también vuestras opiniones y qué os ha parecido. Ya sabéis que os leo siempre en comentarios. Y nada, que yo por hoy ya me despido. Pero recordad que nos vemos en unos días con nuevos vídeos. ¡Hasta luego, familia!